Dice el conocido refrán, el que tiene el rabo de paja no se acerque a la candela. Dicho que aplica textualmente al mandatario Joe Biden y el escándalo en torno a sus clasificados de Ucrania, recientemente divulgados por diversos medios estadounidenses. El tema se vuelve irónicamente relevante por el señalamiento constante que Biden ha hecho en contra del expresidente Donald Trump tras el hallazgo de documentos clasificados en su residencia de Miami. Según CNN y Fox News, serían los abogados de Biden quienes hicieron el hallazgo de los documentos recopilados durante su cargo como vicepresidente. Además de archivos de Kiev, los medios destacan documentos de Irán y Reino Unido, así como memorandos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario dice estar sorprendido, desconocer el contenido y hasta se pregunta quién pudo mezclarlos con sus papeles familiares. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El 2 de noviembre del 2022, en un armario cerrado, dentro de la oficina privada del presidente estadounidense Joe Biden, sus abogados personales supuestamente hallaron un pequeño número de documentos con sellos de confidencialidad. El descubrimiento se hizo mientras los letrados limpiaban las oficinas del centro Penn Biden, en donde el mandatario tuvo una oficina después de dejar la vicepresidencia en el 2017. Hasta poco antes de lanzar su campaña presidencial en el 2019. Según diversos medios estadounidenses, los archivos se hallaron solo 6 días antes de las elecciones intermedias. Sin embargo, fue hasta el lunes siguiente que la Casa Blanca informó del hallazgo. ¿Qué ocultaban Biden y sus asesores? De acuerdo con el medio estadounidense CNN, fueron hallados entre 10 a 12 documentos rotulados con fechas 2013 y 2016. Además de los documentos clasificados, también habían otros personales de la familia del presidente, como los arreglos del funeral de su hijo, Beau Biden. No obstante, la intención del gobierno de Biden de hacer pasar el episodio desapercibido, la trama se complica. Ahora resulta que entre los papeles que presumiblemente consiguió durante los 8 años que ejerció la vicepresidencia, hay documentos clasificados sobre Ucrania, además de Reino Unido e Irán, según informó la misma cadena de televisión. De acuerdo a ese medio, lo delicado del asunto es que durante esos años se alcanzó el acuerdo nuclear con Irán, patrocinado por Estados Unidos y del que también son signatarios Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión Europea, China y Rusia, y de que Donald Trump rompió unilateralmente en el 2017. También tuvo lugar el primer conflicto entre Ucrania y Rusia cuando se produjo el derribo del avión de pasajeros MH17 de Malaysia Airlines sobre el Donbass y en el que murieron 298 personas, 193 de ellas de nacionalidad holandesa. Sin embargo, el grado de confidencialidad de esos informes no ha sido develado. Ahora, el hecho es que los republicanos parece que quieren aprovechar el hallazgo para encubrir el acaparamiento de archivos secretos por parte de Trump. En lo que cabe decir para Biden, que el que tiene el rabo de paja mejor no se arrime a la candela. Dicho que debió tener en cuenta antes de señalar con el dedo a su opositor. El hecho de haber ocultado los archivos a pocos días de las elecciones legislativas y que los abogados de Biden solo hablaran de su contenido hasta ahora, ha levantado una considerable controversia. Dado que la noticia hubiera tenido un impacto electoral incuestionable en unos comicios en los que el Partido Demócrata le fue mucho mejor de lo que auguraban las encuestas. Por su parte, los asesores jurídicos de la Casa Blanca insisten en que los abogados de Biden informaron al Departamento de Justicia cuando encontraron los documentos, como parte del proceso de vaciado del despacho de Biden, situado en el Think Tank Centro Biden-Penn, para la diplomacia y compromiso mundial. Algo a lo que pocos dan crédito. Entre los incrédulos están las autoridades que, según informaron los medios locales el pasado 9 de enero, ya habrían designado a un fiscal federal para investigar cómo el material clasificado hallado por los abogados personales de Biden terminó en esa oficina. Ahora resulta que el mandatario estadounidense, con su característico despabilamiento, comportamiento del que no se sabe, si hace parte de una interpretación para despistar o sea algo realmente serio, dice estar sorprendido. Jura desconocer el contenido de los archivos y hasta tiene el cinismo de preguntar
quién pudo mezclarlos con sus papeles familiares. En ese sentido, el presidente estadounidense se sigue negando a responder las preguntas de los periodistas sobre el asunto. Según dijo durante la conferencia de prensa conjunta, tras la cumbre de líderes de América del Norte que se realizó en México. Pues por sugerencia de sus abogados, entre menos sepa de los polémicos documentos, mejor. No obstante, la imparcialidad y el respeto a la ley de la que presume Washington dictan que Biden deberá responder a las mismas preguntas a las que se enfrenta Trump. Preguntas como si tenía derecho a los registros, por qué no fueron entregados previamente, si estaban almacenados de forma segura y cómo terminaron en su oficina, en primer lugar. Asimismo, los críticos podrían cuestionar por qué Biden no reveló inmediatamente al público el descubrimiento de al menos una docena de documentos el pasado otoño. Dada la enorme sensibilidad de la investigación del Departamento de Justicia a Trump sobre una cuestión similar. Y sin duda alguna, el jefe de la Casa Blanca se enfrentará a acusaciones de hipocresía, dadas sus agudas críticas que Trump no tomó las medidas adecuadas para asegurar los documentos clasificados en Mar-a-Lago y que puede ser que sea medido con la misma vara que ha venido midiendo al republicano. A todo esto, los abogados de Biden insisten que hay una gran diferencia en relación con los 160 documentos hallados a Trump, algunos de ellos clasificados de alto secreto y los hallados a su defendido, hecho que todavía es demasiado prematuro juzgar, pues se desconoce la gravedad de su contenido. Aún así, incluso si hay respuestas apropiadas al hallazgo en la oficina del actual presidente, cualquier distinción en la gravedad de los documentos de Biden y Trump quedará borrada dentro del torrente político que ya se está agitando con la ayuda de los medios de comunicación, de un lado y otro, probablemente arguyendo falsas narrativas a favor de su político. Con todo, el informe ofrece una oportunidad inmediata para Trump en medio de sus escapes por la culpabilidad de su presunto comportamiento y por lo que alega ser víctima de una persecución para frustrar su campaña del 2024. No se puede desconocer que el expresidente es todo un maestro en convertir un incidente en toda una narrativa de campaña, como hizo con los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton en el 2016. Sobre lo que, bien valga decirlo, tenía razón. En ese contexto, las revelaciones de los documentos de Biden también profundizará el ya intenso dolor de cabeza político al que se enfrenta Garland, mientras contempla una eventual decisión sobre si acusar o no a Trump, cuya condición de expresidente y candidato para el 2024 conlleva enormes implicaciones políticas. Es así que los líderes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense exigieron recientemente ser informados sobre los documentos que Biden dejó atrás. Lo propio hizo el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Varner, quien se mostró más reservado aduciendo que el sistema de clasificación de Estados Unidos existe para proteger sus secretos de seguridad nacional más importantes. ¿Pero qué tanto tiene que ocultar el tío Sam? Bueno, no cabe duda de que hay mucho más por desenmascarar de sus perpetraciones. Lo cierto de todo es que comienza una trama jurídica bastante entretenida y al más clásico estilo hollywoodense. Habrá que esperar que esta sea la oportunidad, aún sin ser la finalidad, para que salgan a la luz los oscuros secretos de Washington, mientras los dos políticos se baten por demostrar, sin lograrlo, quién es mejor para gobernar Estados Unidos y, en consecuencia, por ahora, el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.